¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a tener toda la información más importante suscitada durante esta mañana. Pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Abraham Verdugo. Abraham. ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarte. Mucho que informarles en este martes de noticias. Hay que decirles que se ha aprobado la normativa que contempla feriados para el año 2017. Con eso empezamos, 84 votos a favor. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley que regula los feriados. Aquí los detalles. El proyecto de ley apunta a dinamizar la economía nacional a través del turismo. El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Trasladando las fiestas nacionales que caigan entre sábado y domingo a viernes o lunes de ser el caso. También los feriados que caigan entre martes y jueves se pegarán al fin de semana, generando un puente vacacional. Y dejar lo suficientemente claro, no estamos aumentando 10 ni 11 días de descanso obligatorios. 9 días de descanso obligatorios nacionales ya existen actualmente con la ley y se están aumentando los 2 días de descanso obligatorios de carnaval. En el proyecto se incluye también a los feriados locales. Así como ocurrió el 6 de diciembre en Quito, que cayó martes, este se trasladaría el lunes, pero solo en dicha jurisdicción. Es mandatorio el traslado para los días de descanso obligatorios, tanto nacionales como locales. En la oposición, las críticas se centraron en lo que corresponde a los días lunes y martes de carnaval, para que mantengan su condición de recuperables y así no afectará al sector productivo. Ciertos sectores de producción también nos hablan del impacto económico que significaría pues, el pago de horas extras y ahora de la eliminación de que sean recuperables estas fechas. Con la aprobación de esta ley, el país contará con un calendario de 11 días libres en el transcurso del año y uno más por las festividades locales en cada cantón. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también el Pleno Legislativo busca aprobar la ley orgánica para la extinción de las universidades que se encuentran suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El trámite de esta norma debía cumplirse debido a que las 14 universidades suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior fueron creadas por ley. Por tal motivo, debían extinguirse de la misma manera. Y esta ley es para el cierre definitivo, porque si no sería inconstitucional. En el texto se establece que deberá además constituirse un fideicomiso para que administre los pasivos de las instituciones desaparecidas y con eso pagar las cuentas pendientes como liquidaciones a los empleados, IES o SRI. Que en un solo fondo se pueda entonces resolver los problemas de deudas que tenían estas universidades. El cierre operativo de estos centros educativos ocurrió hace 4 años y se dio tras la intervención del SEACES, que detectó el incumplimiento en normas elementales de la calidad de la educación. Los 40.000 estudiantes jóvenes que han estado en ese proceso fueron reubicados en otras instituciones de educación superior. Pero en la oposición cuestionan que en esta ley se plantee regular los destinos que las 7 universidades cofinanciadas deben dar a los recursos públicos que reciben. Es una intromisión nuevamente del SES y del Estado en la operación de las universidades privadas que reciben asignaciones estatales. En la bancada de País aseguran que no se trata de una injerencia en la denominada autonomía universitaria, sino que así se establezca una garantía de que esos dineros sirvan para ofrecer becas a los estudiantes. Es común escuchar de la oposición que se atenta a la autonomía, que se atenta a la propiedad privada. No hay que creerles, es el mismo argumento siempre que lo utilizan para cualquier ley. Tiene que ser también registrado por Contraloría. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otro tema en materia del análisis legislativo, la sobrevaloración de terrenos y bienes inmuebles que se encuentran en zonas donde se realizaron obras públicas motivó al Ejecutivo enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, la ley de plusvalías como se la conoce. En estos últimos 9 años, el gobierno nacional invirtió en el sector de la salud más de 13.500 millones de dólares. Recursos que han permitido la construcción y remodelación de infraestructura hospitalaria en el país. Una de las zonas de Quito que se ha beneficiado de la nueva infraestructura es Guamaní, en el sur de la urbe. En este lugar, en 2015, se inauguró un centro de salud tipo C. Para su construcción y equipamiento, el gobierno nacional invirtió 2.700.000 dólares. El centro de salud se levanta en un terreno de más de 7.000 metros cuadrados. El valor que pagó el Estado por metro cuadrado fue de 797 dólares. Tras la culminación de la obra, el valor del metro cuadrado en este mismo sector se elevó un 95%, llegando a costar 1.551 dólares. Este tipo de ganancias extraordinarias busca combatir la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAC,
a través del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos enviado por el Ejecutivo días atrás a la Asamblea Nacional. Si el proyecto es aprobado, quedarán excluidos del pago del impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles las propiedades que se reciban por herencia. La reforma aplicaría solamente para las ventas de un bien adquirido después de la entrada en vigencia de la ley o la segunda venta contada a partir del próximo año. Los recursos serán recaudados por los gobiernos autónomos municipales y serán destinados al mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de sus respectivas jurisdicciones. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Esta tarde la Comisión de Desarrollo Económico recibirá al ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, para analizar el contenido del acuerdo multipartes con la Unión Europea. La aspiración de los legisladores es aprobar dicho acuerdo en el Pleno de la Asamblea el próximo lunes. Estamos convocados a las 4:30 de la tarde para conocer los beneficios, cuáles son las condiciones. Queremos conocer a detalle sobre varios temas específicos, cuáles son los productos, cuáles son los beneficios, porque no solamente garantizamos las preferencias arancelarias, ampliamos de estas posibilidades. Por ejemplo, el caramarón con preferencia arancelaria pagaba 3.6 de arancel, hoy pagará cero. Y así el 100% de los productos ecuatorianos podrán entrar con arancel cero. El trámite que corresponde a partir de que el dictamen vinculante de la Corte Constitucional, su fallo de constitucionalidad es remitido al Presidente de la República y este a su vez lo remite a la Asamblea, el tratamiento de una comisión especializada con un informe que será votado, esperamos que el día lunes. Avanzamos con la información, el cacao fino de aroma y el sombrero de paja toquilla son los dos productos ecuatorianos que gozan de una protección por indicación geográfica dentro del acuerdo comercial con la Unión Europea. Los productores consideran que esto representará un valor agregado en las exportaciones al viejo continente. Dentro de los anexos del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea consta un capítulo referente a la protección por indicaciones geográficas. Allí Europa, por ejemplo, posee cerca de 100 productos de origen entre champán, vinos, quesos y jamones, mientras que el Ecuador tiene dos, el cacao arriba y el sombrero de Montecristi. En Europa, Francia, Alemania, Italia tienen en sus recetas de chocolate los cacaos ecuatorianos como parte intrínseca. De los cacaos de buen sabor, de los chocolates de buen sabor. Es un orgullo para nosotros utilizar el nombre del Ecuador y lo que nos falta es realmente identidad y utilizar la oportunidad que nos da el Ministerio de Comercio Exterior al utilizar la marca país nos identifica. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el reconocimiento del cacao está supeditado a la ratificación del acuerdo y hay un compromiso en el tema de los sombreros para revisar el interés de Ecuador en que el nivel de protección de las indicaciones no agrícolas sea el mismo que el de los vinos, productos agrícolas y alimentos europeos. Producción tenemos, volúmenes debemos aumentar, eficiencia debemos aumentar. Cifras de ProEcuador reportan entre el 2010 y 2015 un 23% de crecimiento promedio en las exportaciones del sombrero de paja toquilla. A diciembre del año anterior se registraron 9,3 millones de dólares en ventas por exportaciones y hasta septiembre pasado la cifra alcanzó los 7,3 millones. En cuanto al cacao, el sector actualmente exporta 260 mil toneladas del producto al mundo. De ese total, 80 mil toneladas tienen como destino Europa. Si seguimos con la tendencia de producción, si es que hay el suficiente apoyo al sector para el tema desde la siembra, definitivamente con el crecimiento que hemos venido teniendo en la última década, el sector cacaoteo va a aportar sobre los 1.000 millones de dólares en divisas al país. Con el acuerdo se potenciará el ingreso de productos tradicionales como flores, camarón, banano y atún a la Unión Europea, principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador con un 25% en total. Ecuador actualmente figura en el puesto 60 como socio comercial de este bloque. César Duarte, Ecuador TV. Según el Consejo Nacional Electoral, hasta la fecha están calificados para los comicios 3.725 candidatos a escala nacional para todas las entidades. El viernes próximo concluye el plazo de trámite de apelaciones e impugnaciones. La planificación de las elecciones 2017 sigue enmarcada de acuerdo al cronograma. En esa reunión estuvieron las autoridades de la provincia de Pichincha, a quienes se les detalló por parte del Consejo Nacional Electoral cómo avanza la ejecución del plan electoral.
Para la Coordinación Zonal 9 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, un tema no debe pasar por desapercibido: el que los recintos electorales tengan planes de contingencia por si el día de elecciones suceden situaciones como temblores de magnitud. Esto debido a la coyuntura actual como consecuencia del terremoto de abril. Vamos a tener a 12 millones de personas reunidas durante 8 horas en los diferentes recintos electorales. Autoridades del Consejo Nacional Electoral mantendrán una reunión la próxima semana para pulir esos detalles, tanto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para poder evitar cualquier tipo o estar mejor preparados para la jornada electoral en el caso de que tengamos algún incidente natural. En otros ámbitos de planificación del proceso, este viernes termina el plazo de trámite de apelaciones e impugnaciones a las candidaturas inscritas. Según información del Consejo, están calificadas 3.725 candidaturas de escala nacional. Entre ellas están los 8 binomios presidenciales, 3.544 postulantes a asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y 165 a parlamentarios andinos. Nos hemos reunido con el Instituto Geográfico Militar y con Fuerzas Armadas, firmamos ya el convenio, serán los encargados de la impresión, de la distribución y de la seguridad de los documentos electorales y papeletas electorales. El 22 de diciembre se hará la convocatoria también para la consulta popular que el gobierno propuso para que el país se pronuncie sobre los paraísos fiscales, la misma que se realizará el mismo día de elecciones. Tendrán 5 papeletas: la papeleta del binomio presidencial, la papeleta de asambleístas nacionales, la papeleta de asambleístas provinciales, la papeleta de parlamentarios andinos y la papeleta de la consulta popular. El límite del gasto en publicidad para la consulta popular es de $1.922.504 y en promoción $576.000. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los candidatos presidenciales Cintia Viteri y Patricio Suquilanda cumplieron actividades en Quito. La Social Cristiana se reunió con la Federación de Cámaras Bilaterales del Ecuador, mientras que Sociedad Patriótica presentó un sistema para evitar un fraude electoral. Les mostramos. Honrar las obligaciones del país. La mayoría de ellos empresarios privados, quienes escucharon las propuestas de Cintia Viteri en cuanto a su visión de comercio exterior y relaciones internacionales. Aquí fue clara en lo que hará con la deuda externa. Nuestro principio es honrar como nación nuestras deudas. Vamos a conformar una comisión para cambiar deuda cara por la deuda barata. Tanto Viteri como su compañero de fórmula reviven un modelo neoliberal y aplicado en la década pasada de concesiones y reducción del Estado. Vamos a vender los activos improductivos, las empresas incautadas y todo aquello en lo que no debe meter la nariz el Estado. Y por otro lado, vamos a trabajar con la empresa privada en un sistema de concesiones. Mauricio Pozo, por su parte, reivindicó en su exposición el libre mercado, principalmente con los Estados Unidos. Los acuerdos comerciales, por lo tanto, van a ser parte esencial del programa y buscaremos acuerdos con todos los bloques. Y de llegar al poder, los procesos de integración regional que han cobrado vida en los últimos años serían subordinados. En el caso del ALBA le diremos chao. Y en el caso de Lunasur ya quedamos algunos con otras formas de pensar. Como propuesta fuerte volvieron a hablar de reducción de impuestos. No es solo bajar un impuesto, es derogar este también, que afecta a los bienes inmuebles rurales. En otra bancada, Patricio Suquilanda, presidenciable por Sociedad Patriótica, presentó un plan estratégico para evitar lo que ellos sospechan sería un fraude electoral. Para que se una esta gran cruzada, para que no nos roben la votación en las próximas elecciones en febrero. Por ello convocan a 45.000 ecuatorianos a colaborar con su idea. Todo nuestro sistema va a estar disponible las 24 horas del día, para que sea evaluado por todos los técnicos que deseen evaluarlo. Actividades de dos de los candidatos por Carondelet en la ciudad capital. César García, Ecuador TV. Por su parte, el candidato presidencial Paco Moncayo realiza una serie de visitas a distintos medios de comunicación en la ciudad de Cuenca para dar a conocer sus propuestas de campaña, pese a que la campaña electoral aún no ha iniciado. El candidato presidencial de Acuerdo por el Cambio, Paco Moncayo, visita distintos medios de comunicación de la ciudad de Cuenca. Lo hace con un grupo de seguidores quienes gritan consignas de campaña electoral, pese a que esta iniciará formalmente el 3 de enero de 2017. En su discurso menciona como propuestas de campaña la reforma de varias leyes. En el caso de la ley de educación, asegura que propondrá un ingreso libre a las universidades y no descarta la desaparición de la CENESID. La CENESID tiene que ser
Secretaría de Educación Superior y no la Santa Inquisición de la Educación Superior. En cuanto a la ley de comunicación, también plantea una reforma. Dice que del total de medios de comunicación ecuatorianos no debería existir el 30% de medios públicos, que hará una reducción importante, menciona, para que la mayoría sean medios de comunicación privados. Es que hay que disminuirlo sustancialmente. Los pocos medios públicos que deben existir tienen que ser públicos, de todos nosotros, porque los pagamos todos. Entre quienes lo acompañan está Lourdes Tibán, actual asambleísta. En su agenda se prevé también actividades proselitistas. Estoy aquí como legisladora en funciones, también para respaldar la candidatura de tres líderes nacionales. En la Cámara de Industrias de Cuenca se reunieron con representantes de dicho gremio. No se dieron detalles, pues se trató de una reunión privada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. De inmediato revisamos las actividades que cumplió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en su visita a la provincia de El Oro. Hay novedades en el sector de la construcción y una reunión que mantuvo con el sector pesquero. Romaoro es una empresa exportadora de camarón ubicada en Puerto Gelí del Cantón Santa Rosa. Aquí el vicepresidente Jorge Glass realizó un recorrido para conocer las inmediaciones de esta empresa, que hoy recibe un crédito por parte de la Corporación Financiera Nacional. $1 millón. Este crédito permite tener el capital de operación para poder pagar a sus proveedores, dar liquidez a la cadena productiva y aumentar producción, que es el desafío de todos. Esta empresa procesa un promedio de 650 toneladas de camarón al año. La entrega de este crédito se suma a los más de $110 millones que este gobierno ha destinado al sector. En este momento estamos exportando alrededor de 1,5 millones de libras mensuales. Con el capital de trabajo recibido esperamos incrementar en un 30% más las exportaciones. La ayuda gubernamental se refleja no solo en la producción, sino también en el bienestar de los trabajadores. Somos más de 300 empleados los que agradecemos al gobierno nacional por su apoyo y respaldo, ya que a través de la Corporación Financiera Nacional, nuestra empresa ha recibido créditos que han servido de mucho para generar estabilidad, crecimiento en la empresa y nuevas plazas de trabajo. Luego de esto, el vicepresidente recorrió el muro de contención a orillas del río Carne Amarga de Santa Rosa, obra con la cual se evita la inundación de tres barrios de la parte baja del cantón. Aquí se benefician aproximadamente 15,000 personas, son los barrios 29 de noviembre, Puerto Hospital, 15 de octubre, son barrios 100% consolidados. Este muro tiene una longitud de 540 metros lineales, cuyo costo de inversión supera los $7 millones. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y a decir del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, los últimos pronunciamientos de militares en servicio pasivo corresponden a actividades políticas. Mediante manifiesto público, un grupo de militares en servicio pasivo, Plaza Guayaquil, exige respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y considera como un acto ilegítimo el cese de funciones al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comandante General de la Marina, decisiones tomadas por el Presidente de la República para designar a los integrantes del alto mando militar, tal como se lo faculta la Carta Magna. Sin determinar los causales para esta decisión, con lo que se desvaloriza al oficial como ser humano y se menosprecia su preparación académica y trayectoria militar. Entre los dirigentes estaban Johnny Estupiñán, Alejandro Valverde, Milton Muñoz, César Delgado y Alan Molestina, este último identificado como miembro de un grupo político que respalda la candidatura de Guillermo Lasso, aunque esta ocasión descartó que haya alguna injerencia. Asimismo, mencionaron que hay acciones para desaparecer el ISFA. Este pronunciamiento, las personas que tenemos aquí, no tenemos ninguna bandera política. Lo que exigimos es que se cumpla con lo que nosotros nos independizamos del IES al formar el ISFA. Sin embargo, se gritaron consignas políticas al cierre de su intervención. ¡Fuera Correa! ¡Fuera!
Otro militar en servicio pasivo que no estuvo en esta rueda de prensa es Livio Espinosa, quien se ha mostrado afín a la postulación presidencial de Cintia Viteri y sí estuvo, en cambio, en días pasados, junto a otros, en un plantón en los exteriores de las oficinas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, rechazando la ley de fortalecimiento del mismo. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, tiene una visión de las posturas de estos dos grupos de militares en servicio pasivo. Es una clara demostración de la politiquería y por eso la gente ya lo olfateaba y por eso no los acompañaba, ahora menos todavía, porque ya ahora ya se dedicaron claramente a defender un proyecto político de la derecha, a rechazar la ley de plusvalía, o sea, es apoyar a los especuladores inmobiliarios entre los que está Jaime Nebot y otros más, ¿verdad?, que defienden esos intereses, o sea, ya que tiene que ver eso con los militares, que tiene que ver con los militares pasivos o activos, definitivamente se han sacado la cara. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y bien, en este punto hacemos una pausa, Mariusi, y regresamos de inmediato con otros temas de interés. Claro que sí, ya volvemos. Yo tengo muchísimas heroínas dentro de mis expresiones y una de ellas es Alfonsine Storni y otra de ellas es María Magdalena. ¿Ya? Y también es Ofelia de Hamlet, del escritor Shakespeare. Entonces me gusta mucho investigar la historia de esas heroínas y después expresar lúdicamente. De Contrabando, todos los jueves, 22 horas. ¿Piensas desaparecer de nuevo? Regresaré lo antes posible y te buscaré, ¿está bien? ¿Me lo prometes? Habrá sangre derramada por la traición de una familia. ¡Padre! ¡Padre! La princesa y el general. De lunes a viernes, 18 horas 30. Esta semana, en Mundo al Revés, el símbolo eterno de la revolución y soberanía cubana. De todos, de los revolucionarios, de los patriotas. Su vida, sus ideales y su legado. En la segunda parte de la vida de Fidel Castro. Este jueves, 22 horas 15. ¿Te despedimos? Perecer. A renunciar a nuestra soberanía. Regresamos con más información. El director de Diario El Telégrafo, Orlando Pérez, mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, aclaró las acusaciones de presunta agresión en contra de una joven guayaquileña, al tiempo de manifestar que el asunto debe ser tratado como privado de aquí en adelante. En un hotel al norte de la ciudad capital, el director del diario El Telégrafo, Orlando Pérez, explicó la relación que mantenía con la joven guayaquileña que lo acusó de presunta agresión física y que se hizo viral en las redes sociales. Yo soy Orlando Pérez y tengo 53 años de edad, divorciado y no mantengo ninguna relación sentimental formal con nadie. Soy un periodista que por sus tareas profesionales conoció a Gloria Ordóñez, con quien efectivamente he tenido encuentros casuales y a quien guardé la mayor consideración a pesar de las diferencias obvias. Dio detalles de cuándo sucedió el incidente y por qué razón grabó a la joven con su teléfono celular. Después de haberse quedado en mi departamento todo el día sin mi autorización, el domingo 4, como Gloria mismo lo reconoce, salió antes de las 11 de la noche y se fue. A las 11 y media sentí golpes fuertes en la puerta y solo abrí porque se trataba de ella que me pedía quedarse hasta que alguien la venga a recoger, persona que nunca llegó. El video aseguró será conocido y explicado en su totalidad ante las autoridades que llevan la causa y pidió que el tema no sea politizado ni utilizado con otros fines. Quiero que la manipulación política pare aquí. En adelante será la justicia y solo la justicia la que determine las responsabilidades.
pido a los medios de comunicación que manejen este tema con la máxima ética profesional. Lamento hacerles pasar un mal momento a mis hijas y a mi familia. Con ellas he hablado con franqueza, con la franqueza del caso, y saben de mi conducta. Carlos Flores, Ecuador TV. El colectivo de Mujeres por el Cambio expresó que acompañará el proceso por presunta agresión física por la que está acusado el director de Diario El Telégrafo, Orlando Pérez. La organización conformará una veeduría para acompañar este trámite legal. Un incendio forestal se registró en el Parque Nacional Cajas, ubicado en Cuenca. Las autoridades locales consideran este siniestro por la magnitud y por la dificultad del acceso a la zona. El incendio forestal se lo observa desde distintos puntos de Cuenca. Es calificado como grave por las autoridades locales. Se ubica en el Parque Nacional Cajas, muy cerca al Bosque Protegido Mazán. Tenemos páramo y tenemos bosque de chaparro y muy aledaño al bosque nativo que se está consumiendo. Hasta ahora no ha entrado a lo que es Mazán. El fuego inició el domingo 11 de diciembre y se volvió incontrolable. El acceso hacia el lugar es riesgoso para los bomberos, guardaparques, militares y policías municipales que se desplegan constantemente a la zona. Hasta el momento se registran 60 hectáreas afectadas. Realmente es una montaña muy empinada, muy peligrosa, muy riesgosa para nuestro personal en el sentido de ascenso. Hay sitios donde que no se puede auscultar el camino como tal. Hay huecos, hay pendientes. El personal voluntario debe caminar entre 2 y 3 horas para llegar al incendio. Desde el aire tampoco se puede atacar al fuego con los helicópteros de la policía y ejército. Las condiciones del viento son también desfavorables para esta nave. Hay 2 personas con heridas leves, un policía municipal y un militar que son evacuados del sitio. En los primeros 15 días de diciembre, en toda la provincia son 120 hectáreas consumidas por el fuego. Tenemos de julio hasta lo que llevamos de diciembre, tenemos alrededor de las 2.920 hectáreas que se han consumido. Se presume que el incendio fue provocado por turistas. Está en investigación. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Otro tema: en la provincia del Carchi decomisaron pólvora y otros materiales que eran usados para elaborar fuegos pirotécnicos. El Cuerpo de Bomberos de Tulcán impulsa una campaña de prevención para las fiestas de diciembre. En el sector norte del Cantón Huaca, personal de la Jefatura Provincial de Inteligencia del Carchi, en coordinación con funcionarios de la Intendencia General, constataron que un taller de fuegos pirotécnicos operaba aparentemente sin las medidas de seguridad. Definitivamente son explosivos, sean caseros o no, el daño es significativo. Continuaremos realizando los operativos en todas las localidades donde se realizan este tipo de actividad. Ángel López, delegado de la Intendencia, procedió a cerrar el taller y a emitir el sello único de clausura por 8 días. De igual manera, decomisaron el material. Lo hacemos como una medida de prevención. Esperamos igual revisar los expedientes que tenemos dentro de Intendencia, a ver si es que en años anteriores ha existido algún proceso de clausura similar por esta misma razón. Mientras tanto, que el Cuerpo de Bomberos de Tulcán emprendió una campaña para evitar el uso de pólvora en estas fiestas. No hemos tenido inconvenientes y esperamos en este año seguir disfrutando nuestras fiestas en paz y que los niños no obtengan este tipo de materiales. Para afianzar el evento, este sábado 17 de diciembre se desarrollará una casa abierta. El Cuerpo de Bomberos lo que va a presentar es la entrega de algunos premios, caramelos, a cambio de que los niños no compren este tipo de artefactos porque pueden causarse daño. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y en Guayaquil también el Cuerpo de Bomberos y varias entidades gubernamentales presentan diversas estrategias y campañas masivas orientadas a educar y prevenir a la población sobre el mal uso de la pirotecnia. Con la finalidad de seguir disminuyendo el índice de personas afectadas por las explosiones de fuegos pirotécnicos, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al mando del comandante Martín Cucalón, emprendieron por segundo año consecutivo la campaña No pierdas el sentido de la responsabilidad, di no al uso de explosivos. Esperamos que con las campañas que venimos realizando este número llegue a cero, ojalá fuera de esa manera, para poder realmente pues tener una tranquilidad durante fin de año. Según datos estadísticos del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert, en el año 2012 se registraron 38 niños afectados por manipulación de camaretas u otros petardos. En el 2013 la cifra disminuyó a 20.
El año siguiente, 16, y el 2015 la cifra bajó a 8, entre hospitalizados y ambulatorios. Es importante y muy importante realmente que los adultos no le den los juegos pirotécnicos a los niños. Pueden parecer juguetes, pueden parecer un avioncito, una abeja, un carro, lo que sea, pero no son juguetes, son explosivos. Días atrás, los ministerios de Educación, Salud, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 y el Grupo de Intervención y Rescate se unieron a la propuesta del Ministerio de Defensa Nacional en una feria denominada Pirotecnia Responsable, la misma que contó con participación de estudiantes de varios planteles educativos. Es importante que ellos tengan conocimiento de este tipo de pirotecnia para evitar este accidente. Esta campaña va enfocada específicamente a salvaguardar la integridad de la ciudadanía en general. Ambas campañas tienen como propósito crear conciencia sobre los daños severos que pueden causar a la integridad física de las personas que manipulan estos artefactos explosivos. Marlon Chica, Ecuador TV. El comienzo de la vida es un innovador largometraje documental que explora las repercusiones que tiene el entorno temprano del niño sobre su desarrollo cognitivo, social y emocional. UNICEF y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social presentaron este trabajo de la directora Estela Renner. Según explicaron, la película recoge los avances de la neurociencia que devela el papel crucial de los primeros años de vida de los menores de edad y cómo estos deben ser atendidos desde la política pública, pero también desde los afectos. Bien, de esta forma hacemos una pausa. Mariuxi, al regreso vamos con información internacional. Les contaremos, entre otras noticias del mundo, que Donald Trump da a conocer el nombre de su nuevo secretario de Estado. Ya volvemos. Café TV, próximamente. La reducción de los recursos naturales y las crecientes demandas de una población en aumento significa que la provisión puede ser cada vez más escasa. Veo el desafío en el plano alimentario, tal vez como el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad. Las guerras futuras podrían ser por la comida y el agua en oposición al petróleo y al territorio. El futuro de los alimentos. Primera parte. En los especiales de la BBC. Este viernes, 20 horas. Estamos de regreso con las noticias del mundo. Con el fin de detener el contrabando de billetes de 100 bolívares, los de mayor denominación en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Además, argumentó que las casas de cambio de la zona están en manos de mafias vinculadas a la ultraderecha antivenezolana y solicitó entablar un diálogo con su homólogo Juan Manuel Santos. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente por 72 horas. Y el general en jefe Padrino ya ha coordinado con el ministro de Defensa Villegas de Colombia para acciones conjuntas del Ejército de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para perseguir a todas estas mafias, del lado colombiano y del lado venezolano, para que se les queme el billete ya. Un paro de 48 horas fue convocado por el plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria en Argentina. La medida afectará toda la jornada laboral para este miércoles y jueves en rechazo a la negativa de la Asociación de Bancos de firmar el acuerdo paritario. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, indicó en días anteriores que si en los próximos días el sector no recibe una respuesta a sus reclamos, profundizará la medida al concretar la huelga. En Brasil, en medio de protestas anunciadas por sindicatos y estudiantes, el Senado lleva a cabo la segunda votación para aprobar la propuesta de enmienda constitucional impulsada por el presidente interino Michel Temer, la misma que pretende congelar los gastos públicos por 20 años, la inversión pública en sectores fundamentales para la sociedad como la educación, la salud y la vivienda.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió la desclasificación de un paquete de 500 documentos de inteligencia y planes elaborados en el marco de la Operación Cóndor. Los escritos reflejan un acuerdo regional firmado en 1974 entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para facilitar la cooperación entre sus agentes de seguridad e intercambiar datos sobre terroristas, nombre que daban los líderes progresistas de la región. La televisión siria difundió imágenes mostrando un gran número de residentes que salen de Alepo Oriental después de que las tropas del gobierno retomaran el control de la mayoría de los barrios, mientras que la Organización de las Naciones Unidas denunció ejecuciones sumarias de civiles a manos de fuerzas legales al presidente Bashar Assad. La ONU documentó además la muerte de 82 civiles, entre ellos mujeres y niños. Donald Trump dio a conocer el nombre de su nuevo secretario de Estado y la noticia levanta una cantidad de reacciones. Además, Asia disfrutó de la última superluna del año. Más en el siguiente resumen. La Corte Constitucional de Colombia aprobó el Fast Track o Vía Rápida, que permite que las reformas constitucionales no requieran 8 debates como lo establece la Constitución de 1991, sino 4. Además de las facultades especiales del presidente de la República para la implementación de los acuerdos de paz. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Rex Tillerson como el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Tillerson, de 64 años, está al frente de ExxonMobil desde 2006. De él se ha destacado su relación con el presidente ruso Vladimir Putin y sus operaciones en ese país y en naciones de Medio Oriente al frente de la petrolera. Al menos 10 personas murieron como consecuencia del paso del tifón Bardá en el suroeste de la India. Muchas de las víctimas perecieron aplastadas por árboles arrancados por los vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Además, más de 50 casas sufrieron daños y las autoridades decretaron la alerta máxima y evacuaron a unas 17.000 personas. La denominada superluna se vio en todo el continente asiático. Durante el fenómeno, la luna se acerca a la Tierra, haciéndola parecer más grande y brillante de lo que suele ser. Otra superluna también fue vista en noviembre, pero la de este martes fue 0,81% más pequeña que la anterior. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y regresamos a nuestro país para contarles que el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 fue condecorado por el Parlamento Andino en reconocimiento a su labor en favor de la ciudadanía. El proponente de la entrega de esta condecoración fue el parlamentario Pedro de la Cruz, quien se refirió en su intervención a los servicios que brinda la ciudadanía el ECU-911 en la atención a situaciones de emergencia. De que se reconozca al Servicio de Seguridad ECU-911, porque ha realizado una efectiva solidaria contribución a las tareas de asistencia a las víctimas del terremoto de abril. Andrés Sandoval, director nacional del ECU, aseguró que el modelo de gestión ha sido tan eficiente que incluso de otras naciones han visitado las instalaciones para replicarlo. Lo que nos ha permitido ser un referente, no solo en la región, sino un referente mundial. Tener a todas las instituciones articuladas dentro de un solo sitio. Los representantes del organismo internacional que hizo la entrega del reconocimiento recomendaron a los demás países que conforman el área andina que reproduzcan este tipo de servicio para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. El ministro de Seguridad, César Navas, en su intervención destacó la utilidad de contar con este modelo de gestión para enfrentar emergencias como el terremoto de abril o las erupciones volcánicas. Con 16 centros a nivel nacional, tenemos salas desconcentradas en las provincias donde no están los centros y reitero, con unas características muy especiales. Un servicio 24/7, los 365 días del año. Aquí también dio a conocer información relacionada con los sismos registrados de esta mañana y que tuvieron como epicentro Atacames en la provincia de Esmeraldas. Una persona herida de forma leve, ya está de la evaluación médica, no ha pasado a mayores, pero sí hemos tenido ciertos daños en mampostería, en algunos edificios. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La música ecuatoriana tiene destacados exponentes en la provincia de Chimborazo. Se trata de dos mujeres que alternan su carrera profesional con este arte. Es el dúo Romance, conformado por dos jóvenes mujeres que con sus voces y su música se han ganado un espacio en el pentagrama nacional. Esto nace desde mis raíces. Mi familia viene desde el cantón Alausí y mis abuelitos. Son los que
nos han infundado pues este amor a la música nacional. Nos han enseñado siempre desde niños a amar nuestro país, amar nuestras raíces, nuestras tradiciones. María de Lourdes Miranda y Catalina Mayancela cantaban desde muy pequeñas, pero hace 2 años decidieron unir sus voces. Pues me siento muy, muy feliz, muy orgullosa de cantar e interpretar música nacional. Y más aún cuando la cantamos, mi compañera y yo, con el respeto y el honor que se merece nuestra música nacional. Y en este cortito tiempo hemos tenido la oportunidad de difundir nuestra música, nuestro trabajo. Sus voces ya trascienden fronteras y poco a poco se han convertido en embajadoras de la música ecuatoriana. Más aún cuando el pasillo ecuatoriano, como también los sanjuanitos y los albacitos, son muy acogidos por la música extranjera. Talento que se siente en cada pasillo, en los sanjuanitos o en un albazo. El candor de las melodías ecuatorianas con ese sentimiento propio de esta linda tierra, el Ecuador. Un verdadero placer, un honor representar a mi país con nuestra música nacional. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y bien, de esta manera finalizamos este servicio informativo, Mariuxi. Así es, ahora muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Recuerden, 7 de la noche, nos encontramos para más noticias. Pasen bien, buenas tardes.